última después de la victoria ante el Tenerife, cara a los compromisos importantes que afrontáis ahora entre equipos de entidad como Sporting y Betis? Sí, la verdad que sí, que ha sido importantísimo sumar 3 puntos en casa, ¿no? Aunque ha sido complicado, pero yo creo que el equipo, pues, en su línea, ¿no? Que no nos hemos rendido nunca y fuimos a por el partido. Aunque la verdad que ha sido, bueno, un gol un poco de suerte, el tercero, pero yo creo que Kenan se la ha buscado también. Entonces, sumamos 3 puntos más en casa y es lo más importante que en casa sea un fortín. ¿A domicilio es la asignatura pendiente que tenéis? ¿Cómo? Fuera de casa es donde... Sí, que tenemos que puntuar y, bueno, ir a por los partidos y claro, o sea, que si queremos estar arriba tenemos que ganar partidos fuera de casa también y es lo que queremos. Luego hay circunstancias que han pasado y yo creo que sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y puntos débiles y queremos, pues, sobre todo corregir esos puntos débiles para sumar más puntos. Desde el otro día frente al Tenerife, pero se había hablado mucho durante la semana que se había de cambiar la forma de jugar, adaptarlos a la segunda división, todavía queda mucho margen de mejora en el equipo, ¿no? Sí, claro, está claro que sabemos que la primera es muy diferente que la segunda división y que cualquier equipo, pues con su medio a ocasión de poder meter gol, por ejemplo, en acciones de balón parados. Luego, yo creo que tenemos que mejorar en este punto, sobre todo porque luego hemos visto que en el campo hay pocos equipos que nos meten gol con acciones de goles, que voy a decir, centros o lo que sea, pero son más goles encajados en balones parados, córneres y faltas laterales, por ejemplo. ¿Es el Sporting un equipo que todavía no ha perdido? ¿Es una prueba para vosotros, no? Sí, claro, pero yo creo que sea el Sporting o otro equipo, vamos a ir con la mentalidad de ganar y sumar 3 puntos. Luego, es verdad que el Sporting está imbatido este año todavía, pero yo creo que las... ¿Cómo se dice? Las... Estadísticas están para romperlas, entonces yo creo que vamos a ir con la máxima ilusión en cada partido y sobre todo ahí que es un partido bonito a jugar. ¿Por qué tiene el equipo tantos problemas defensivos? Parece que no se terminan de corregir, ¿no? Lo que le ganasteis, pero también encajando goles, estáis recibiendo muchos, ¿no? Ya un penalti y otra vez en un corner y la verdad que yo creo que no nos tenemos que temblar un poco las piernas cuando tenemos un córner, una falta directa o indirecta, porque tenemos la altura para defender esas jugadas y yo creo que poco a poco, pues, te das cuenta que tenemos que mejorar estos puntos y es lo que estamos haciendo en los entrenamientos también, que creo que debemos corregir para que el equipo sea más fuerte todavía, porque sabemos que ofensivamente tenemos las ocasiones, tenemos muchos goles, los delanteros están en forma, entonces tenemos que corregir esos puntitos que son importantes al final para puntuar.